Arrancamos nuestro consultorio de Miguel en este día miércoles. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y también a través de lo que es YouTube, Diario de Morelos 1, el día de hoy, para seguir hablando precisamente con enfermedades preventivas, sobre todo la prevención, hablando de que estamos en el mes de junio, es el mes de los papás, y queremos precisamente abordar más temas que tienen que ver con la prevención de enfermedades en hombres. Y por eso está con nosotros el doctor Anuar Bojalil Angulo, médico familiar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Egresado de la BUAP como médico familiar en especialidad en Instituto Mexicano del Seguro Social. También adscrito al IMSS Morelos y Hospital Center Vista Hermosa. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Te agradezco tu invitación. Buenos días a todo tu... Y pues hablemos precisamente acerca de las enfermedades pues más comunes que padecemos los hombres. Pues mira, es muy importante tocar este tema, y ahorita con la situación del Día del Padre, el mes del padre que tendría que ser, pues es muy importante hacer la concientización a todos, absolutamente a todos, pero principalmente a los hombres, que estamos hablando de los 20 a los 59, 60 años de edad, para poder entender que pues la prevención va a ser el pilar fundamental en todas las enfermedades, la prevención. Doctor, ¿cuáles podrían ser las principales enfermedades preventivas que afectan más a los hombres? Pues mira, uno de los principales enfermedades, estamos hablando del cáncer de próstata, estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, hay muchísimas enfermedades las cuales están atacando a los hombres, pero tomando el mes, obviamente el mes de junio tiene un impacto mundial, porque ya que el 11 de junio se conmemora el Día Mundial del cáncer contra el cáncer de próstata. Entonces, pues la importancia del mes, la importancia del tema, y pues tratando de impactar en toda la sociedad morelense. Y aunque ya hemos tratado también este tema en específico, el cáncer de próstata, sí me gustaría nuevamente retomar por qué es importante esta prevención y hablar en específico de qué es el cáncer de próstata. ¿Entre qué edades se presenta más? ¿Cuál es también la edad en la que debemos empezar a hacer también este tipo de estudios para poder prevenir? Y también, si es que ya lo tenemos, poder también tener un tratamiento adecuado. Claro. Fíjate que desde el punto de vista de mi especialidad, que es la medicina familiar, nosotros nos abocamos muchísimo en la prevención. La prevención de este tipo de enfermedades, pues es fundamental estar aliado o tener la atención multidisciplinaria de muchas especialidades. En este caso sería el urólogo, el oncólogo, para poder afectar o atacar de raíz el problema. El cáncer, como sabes, pues bueno, es la alteración de las células, es un crecimiento anormal. Llámese de cualquier tipo de cáncer. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que es la próstata, entonces por alguna situación se está alterando ese crecimiento, se está llevando más en forma irregular. Ok, y hablando de la edad en la que todos los hombres debemos de tener precisamente, o debemos de empezarnos a hacer pues estudios o chequeos médicos generales, ¿a partir de qué edad se recomienda y es necesario hacerlo? Sí, claro, mira, independientemente de tus factores de riesgo a nivel mundial, se está hablando de que a partir de los 40 años tenemos que acudir siempre a un chequeo. Desgraciadamente o afortunadamente en México no estamos acostumbrados a hacer el chequeo anual, que debería de serlo. Y eso pues obviamente erradicaría muchísimas enfermedades, muchísima disminución de esas enfermedades. Lo ideal es no esperarnos a los 40 años, sino hacer chequeos preventivos, híjoles, desde la juventud. Porque entre más temprano detectes ciertas enfermedades, independientemente del cáncer de próstata, pues obviamente vas a tener mejor proyección a futuro. Doctor, ¿cuáles podrían ser estos chequeos que nos está hablando usted que nos podemos hacer incluso antes de los 40 para esta prevención? Claro, es importante visitar a tu médico. En este caso puede ser médico familiar o médico internista, el médico que sea de tu confianza. Y él mismo te va a ir asesorando referente a tus grupos de edades, a tus... por edades vas a tener ciertas afecciones. Puede ser desde atención hacia el estrés, atención hacia el tabaquismo, atención hacia la obesidad, atención hacia infinidad de enfermedades, las cuales por grupo de edad se van a ir conmemorando, pero definitivamente acercarte a tu médico, eso es invaluable. Ok, ¿qué factores de riesgo comunes aumentan la probabilidad de tener tal vez enfermedades crónicas en el hombre? Ok, mira, es importante, igual como te decía, contemplar muchísimo la obesidad, contemplar muchísimo el ejercicio, contemplar muchísimo el tabaquismo. Tenemos una infinidad de ataques sistémicos en cuestión de información del cigarro, del refresco, de los alimentos. Y eso pues serían los factores que uno pudiera disminuir.
uno pudiera disminuir para evitar este tipo de complicaciones. Hablando precisamente de la alimentación, nos gustaría que como médico familiar nos pudiera guiar un poco más acerca de esto, porque sabemos que consumimos altas cantidades de refresco, altas cantidades de grasa también. No estamos comiendo sanamente. Y esta es una parte cultural también que tenemos en nuestro país, porque igual no nos damos el tiempo o el espacio precisamente para incluso diseñar una dieta, y no digo dieta como algo para bajar de peso, sino una dieta que contemple todos los grupos precisamente que son importantes que nosotros consumamos y nuestro cuerpo, por supuesto, absorba. ¿Cuál sería como este mensaje que tendríamos que dar a todos los que nos están escuchando en este momento y que, por supuesto, debemos ya poner mucha atención en los buenos hábitos alimenticios? Fíjate que tocas el tema y tocas como que la raíz del problema, que realmente son malos hábitos. Malos hábitos, y es cultural. Entonces, ir contra de eso, pues es algo muy difícil. A mí, más siendo mexicano, es muy difícil ir contra eso. Pero definitivamente, yo creo que no es pensar en dieta, como lo decías, es pensar en cambios de estilo de vida. Si tú piensas en un cambio de tu estilo de vida, es para siempre. Y eso automáticamente va a dar un paso al otro, y al otro, y al otro, y es una cadena, y eso es la función de todo esto. Si nosotros pensamos con cambios de estilo de vida, cambiamos todo. Y obviamente la alimentación, pues ni siquiera para acudir con el nutriólogo, te lo digo honestamente, claro, porque ya lo sabemos. Ya sabemos perfectamente qué alimento nos pueden hacer daño, si no en corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y hablando del ejercicio, que también es otra parte fundamental, creo que sí me gustaría mucho que nos hablara de estos tres pilares, que creo que son tres, si no mal recuerdo, que debemos de tomar en cuenta. Pues en este caso estamos hablando de los hombres porque es el mes de papá, ¿no? Pero en general toda la población debe de tener este tipo de hábitos o este tipo de bases para tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, tener una mejor salud. Hablando del ejercicio, ¿cuánto es lo recomendable? Porque escuchamos de repente que si lo tenemos que hacer 30 minutos, pero a lo mejor caminar no basta, tiene que ser un ejercicio distinto donde implique fuerza también. Claro. Nos gustaría mucho que también nos guiara sobre esta parte, doctor. Fíjate que nuevamente caemos en situaciones dependiendo de la edad, dependiendo de tu índice de masa corporal, dependiendo de tus actividades, dependiendo de muchísimas cosas, va a ser la cantidad que se recomienda de ejercicio. Pero yo creo que iniciando con 30 minutos diarios, que sería lo ideal. ¿De qué tipo de ejercicio? Siempre empezando aeróbico. Okay. El ejercicio tiene que ser aeróbico desde un inicio, definitivamente. Y obviamente eso va dando la condición a tu organismo para poder ir avanzando, porque es como todo. Tomas un buen hábito, tomas un mal hábito. Si tomas un buen hábito de hacer ejercicio, el propio organismo te lo va pidiendo, va haciendo esa memoria el organismo y la necesidad de poder repetir la actividad día con día, semana con semana, mes con mes. ¿Qué tanto es la participación o el acudir de los hombres precisamente a estos estudios preventivos o a un chequeo general en comparación, por ejemplo, con las mujeres? Fíjate que te lo digo por dos partes. Yo trabajo en el IMSS Morelos y en Hospital Center Vista Hermosa, y es una cantidad mínima. Generalmente por chequeos preventivos, la mujer es la que más veces va exactamente una valoración. El hombre tiene mucha resistencia, muchísima resistencia, solamente va cuando tiene molestias, va cuando hay dolor, va cuando hay fiebre. Realmente ese es, yo creo que sería un punto fuertísimo tanto para instituciones públicas como para privadas, para poder atacar, porque realmente sí es mínima la población que llega a acudir para un chequeo anual o bimestral, por decirlo. Y cuando acuden ya, doctor, ¿qué es lo que más presentan o van precisamente a una consulta? ¿Por qué padecimiento o por qué tipo tal vez de enfermedad? Fíjate que sigue siendo el impacto en México, yo creo, lo que es la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Yo creo que sí sería algo de los que más pudieran impactar. Para bien o para mal, son enfermedades silenciosas. Son enfermedades que pueden transcurrir 30, 40 años sin no tener absolutamente ningún síntoma, pero cuando los presentan, pues ya no hay muchas cosas que ofrecer. Realmente ya son tratamientos paliativos. No son enfermedades curables, obviamente, son enfermedades crónico-degenerativas, pero sí se pudiera hacer algún impacto para modificar esa evolución de la enfermedad, para, pues obviamente, las complicaciones se presenten, pero lo más lejano posible.
Y hablando de este tipo de padecimientos, enfermedades que son más comunes, que se presentan en nosotros los hombres, ¿cuál podríamos hablar de que sea la sintomatología más común a la cual nosotros tenemos que estar muy atentos? Yo sé que cada padecimiento y cada enfermedad tiene como síntomas en específico, pero dentro de estas que menciona, me gustaría que nos compartiera algunas de las que son más comunes, porque nosotros dejamos pasar el dolor, somos inmunes al dolor, o nos hacemos inmunes al dolor como hombres y decimos que no nos duele, o nos tomamos un analgésico o tratamos de no comunicar este dolor o esta enfermedad o molestia incluso a nuestra pareja o nuestra familia. Sí, claro. No lo quedamos, como que somos ese tipo de personas que no nos afecta mucho el dolor hasta que de plano ya no podemos. Es correcto. Fíjate, retomando el tema que me decías de hace ratito del cáncer de próstata, en efecto, toda sintomatología urinaria, absolutamente toda sintomatología urinaria, desde el ardor, dolor, disminución del calibre urinario, sangrado, disminución en las erecciones, todos los síntomas que van hacia el aparato genital, sí nos tiene que dar una alarma, nos tiene que alertar de que algo está pasando y que tenemos que trabajar ahí, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Muchísimas veces pues no le hacemos caso o realmente como no son síntomas incapacitantes, que ese es el principal motivo. Solamente voy cuando me duele, solamente voy cuando no puedo hacer algo. Pero si no, todos los síntomas que van hacia aparato genital, pues obviamente tienen una llamada de atención y tendríamos que valorarlos. En referencia, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión, pues obviamente nos van dando muchísimos datos, ¿no? Desde el dolor de cabeza, desde la fatiga, desde la obesidad. Todo paciente obeso, sí o sí, tiene que recibir una valoración médica. Sí o sí. Y eso lo... ¿Por qué? Perdón. Digo, ¿por qué? Porque es importante que contemplen todas las áreas. Puede ser que el familiar tenga pacientes diabéticos, pero él definitivamente no va a evolucionar como diabético, pero sí como hipertenso o sí como una dislipidemia. Entonces, pues es amplio el tema para poder atacar en esa situación. Y también me gustaría hablar mucho de lo que es la historia clínica, ¿no? Que regularmente no la sabemos. Claro. Y que nos diera recomendaciones al respecto, porque muchas veces pues nos preguntan sobre algún tipo de padecimiento, si tenemos alergias y este tipo de cosas regularmente no las sabemos nosotros como hombres. ¿Qué podríamos hacer sobre esta situación? ¿Qué sería la recomendación ideal para que empecemos a preocuparnos y conocer un poco más de lo que es nuestra historia clínica? Fíjate que es un temazo en esa referencia. ¿Por qué? Porque realmente el hombre está totalmente alejado de eso. A mí me ha tocado pacientes que llegan y van con la esposa porque la esposa conoce más del padecimiento que del propio hombre. Yo creo que acá es importante, ¿no? Iniciar desde un principio. Si tengo diabetes, ¿desde cuándo? Si tengo hipertensión, ¿desde cuándo? ¿Qué tomo? ¿Cada cuánto lo tomo? Son como que cosas básicas, pero sí tendría que hacer un trabajo en pareja, en familia, que se llaman redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales en todas las enfermedades y en este caso para el hombre muchísimo más. ¿Cómo es que la propia pareja le pueda ayudar, que los hijos le puedan ayudar, que el propio médico los oriente? A veces su médico de cabecera, en este caso, por ejemplo, medicina familiar, puede orientar mucho al paciente, pero es importante que el paciente pierda ese miedo, porque a veces es el miedo a decir, chin, me van a decir que tengo esto, o me van a decir que tengo el otro. Perdiendo el miedo, acercándose a su médico familiar, pues automáticamente el médico lo puede llevar de la mano. Es cuestión de que el propio paciente se deje y pues sí, definitivamente la historia clínica es fundamental y hay que estarla haciendo. Y eso es desde jovencito, para que tengamos esos buenos hábitos y concienticemos las enfermedades. ¿Cómo sería esta comunicación? Porque precisamente tenemos pena o miedo a este tipo de situaciones. ¿Cómo lograr esta comunicación con el paciente, doctor? Fíjate que dentro de la medicina, cuando nosotros tenemos medicina, te pueden explicar muchísimas cosas de la área médica, pero realmente nunca te enseñan ese abordaje al paciente. Hay muchos médicos que pueden ser devorados por un paciente, como al revés, un médico puede ser devorado al paciente. Pero yo creo que acá siempre tiene que haber esa empatía del médico. El médico, el 99% de los médicos son empáticos, porque somos seres humanos. Y es el ser un ser humano, pues también sientes, también te duele. Yo creo que es acercándose, punto. Yo digo, toco puerta y me la abren. Okay. Eso es una realidad. Eso es una realidad, yo creo que eso es lo principal. Toca la puerta sin miedo, adelante a hacerlo. Muy bien, y hablando un poco ahora de la cuestión de la salud mental, ¿cuál sería la importancia de la salud mental en la prevención, precisamente en las enfermedades del hombre? Fíjate que es impactante toda esa situación de trastorno, porque
como te digo, el hombre realmente no se acerca y cuando se acerca ya tiene avanzada muchísimos problemas. Actualmente, actualmente hablamos de unos 20 años atrás, estábamos viendo el estrés, ¿no? A lo mejor cuando tú y yo éramos niños, pues no, el estrés ni existía. Ni siquiera sabíamos el concepto, ¿no? Es correcto. Entonces, esto llegó a modificar y a revolucionar muchísimo hasta los propios tratamientos, porque realmente se llegó a encontrar que el propio trabajo, que la propia familia, que la propia escasez de dinero, muchísimos factores van a desencadenar muchísimas enfermedades, tanto psicológicas como psiquiátricas, como emocionales, uh-huh, en cualquier paciente. Y acá la diferencia del hombre a la mujer es que el hombre se guarda todo. Sí. Se guarda todo. Entonces, es doble trabajo, triple trabajo para el médico, puede ser, para el psicólogo, puede ser, para el psiquiatra, para poder abordar a un paciente, pero definitivamente se tiene que hacer. Y entre más se comunique, entre más se dialogue este tema, mayor impacto vamos a tener. Yo te lo garantizo que si esto se repitiera cada semana, vamos a impactar a muchísima gente. A partir de su experiencia, ¿cuál es precisamente algún tipo de enfermedades o padecimientos que, pues, como base tienen el estrés y se ve reflejado en lo que es nuestra salud? De los padecimientos más comunes que usted conoce o ha tenido. Claro. Fíjate que en la medicina institucional uno de los principales es ansiedad. La ansiedad es terrible. El clásica situación que te lleva a no dormir, no comer, no poder trabajar, tener problemas en la familia. Golpeas a todo tu entorno. Uh-huh. Y la ansiedad es, yo creo, que de las principales que está afectando. ¿Y el tipo de ansiedad cómo se manifiesta? Porque hemos sabido que hay diferentes formas, ¿no? Claro, sí, mira, la ansiedad acá por ser el paciente hombre, uh-huh, pues sí tiene mayor afectación porque no te lo dice. Entonces tienes que empezarle a buscar, tienes que empezar a encontrar, buscar en sus redes de apoyo, buscar en su familia cómo se está presentando para poderlo atacar. Definitivamente la principal causa va a ser, pues, el ausentismo laboral, uh-huh, la indiferencia en la pareja, fatiga crónica. Porque tienen pacientes. Tengo fatiga, me siento muy cansado. Empiezas a ondear en el tema y te das cuenta que lo que tienes es una ansiedad, una depresión terrible, ¿no? Muy bien, doctor. Pues vamos a hacer una pausa. Estamos en el consultorio de Miguel el día de hoy, hablando de enfermedades del hombre y también de cáncer de próstata. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, pues estamos hablando de no tener miedo ni pena y siempre lo decimos aquí en el consultorio de Miguel. Recuerden que es de forma anónima. Si ustedes tienen algún tipo de síntomas, si tienen alguna pregunta, está con nosotros el especialista Anuar Bojalil Angulo, médico familiar, para hablar precisamente de estos temas en el consultorio el día de hoy. Recuerden que estamos a través del 777-270-4902, 777-270-4902, para que ustedes, por supuesto, puedan hacernos llegar sus preguntas y dudas. Vamos a la pausa y continuamos aquí en el consultorio de Miguel. Muy bien, continuamos en el consultorio de Miguel aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, y también a través de lo que es YouTube en Diario de Morelos 1. Recuerden que ahí pueden checar absolutamente todos los episodios del consultorio de Miguel. Ya llevamos alrededor de unos 37, 38, si no mal recuerdo, para que ustedes puedan, pues, ahí buscar en el playlist de YouTube y les va a aparecer absolutamente todos los consultorios, por si se perdieron alguno, inclusive, por supuesto, el del día de hoy, porque a veces se bajan del auto, están haciendo otra actividad o están trabajando y se pueden perder a lo mejor la pregunta que ustedes nos enviaron a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. Pues continuamos con el médico familiar Anuar Bojalil Angulo, pues platicando acerca de las enfermedades del hombre y sobre todo, pues, cómo podemos hacer para mejorar o cambiar precisamente lo que son nuestros hábitos o nuestra alimentación, hablando también de cómo podemos mejorar, por ejemplo, nuestra calidad del sueño o el sueño que es completamente sano, ¿no? Hablando un poco de esto, doctor, ¿qué nos podría platicar? ¿Cómo afecta también el que nosotros no tengamos un sueño reparador o un sueño continuo? Claro, fíjate, hay varias posturas de investigaciones referente a la situación del sueño, a la mala calidad del sueño. Una de ellas hace mucha recomendación a el ejercicio. Uh-huh. El ejercicio va a ser fundamental para que podamos tener una buena calidad de sueño. Obviamente no es un día y ya duermo bien y no pasa nada, ¿no? Buscamos eso regularmente, claro, y queremos un resultado inmediato, claro, o express. Porque esa es otra cosa también, ¿no? Que hablaremos tal vez un poquito más adelante de cómo esa cultura de querer las cosas rápido o los resultados rápido y pues nos desesperamos y volvemos nuevamente a los malos hábitos. Claro. Acá lo que tenemos que buscar son metas a corto plazo, uh-huh, para que sea satisfactorio y de ahí obviamente irlo avanzando en todos los aspectos.
En cuestión del sueño, pues sí es uno, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, una buena dieta, buscar el mejor momento de la alimentación, seguir con la alimentación en quintos, o sea, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Ok. Sale el buen ejercicio en buenos tiempos y sí buscar mínimo las horas requeridas para realmente satisfacer esas necesidades de sueño. Si no dormimos bien, ¿qué tipo de enfermedades podemos nosotros empezar a desarrollar como hombres? Pues mira, es un disparador para cualquier tipo de enfermedad. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese cáncer, llámese el que tú quieras. Porque al fin y al cabo nosotros como seres humanos tenemos que tener un descanso. Posiblemente tengamos la super resistencia de decir, pues es que toda mi vida he dormido mal. Sí, vete al espejo y te ves como de 80 años, ¿no? Claro. Entonces, obviamente sí tenemos que hacer ahí ese recuento y ver realmente desde cuándo dormimos bien, desde cuándo dormimos mal o qué días dormimos bien y realmente buscar el trasfondo. Yo creo que es sentarse y hacer una recapitulación de todo tu día, de toda tu semana y ver qué es lo que más te está afectando. Te insisto, desde hace rato, lo de las redes de apoyo es fundamental. Que me gustaría que habláramos en específico, le dedicáramos un buen momento a las redes de apoyo que me acaba de nuevamente citar y que no lo tenemos presente. Yo no lo tenía presente hasta este momento que usted nos dice que es tan importante para nosotros como hombres. Regularmente hablamos de las redes de apoyo casi siempre en las enfermedades con otros integrantes de la familia o con o temas mentales o emocionales, pero no o los temas también de enfermedades de la mujer, pero en el hombre no. ¿Por qué es tan importante? Fíjate que la red de apoyo está acostumbrada, por lo menos en nuestra forma de ser como mexicano, que es el hombre el que da el apoyo, es el hombre el que sirve de respaldo, es el hombre el que va a ver que no falte algo. Pero realmente acá yo creo que es un entorno, es un todo. Es un todo tanto parte de la familia, contemplando el núcleo familiar, contemplando el núcleo social, contemplando el núcleo cultural, que necesitamos una red de apoyo para todo. No sé si te podría decir que valga la pena el decir el mejor amigo, la mejor amiga, pero sí tiene una función para que el propio hombre se sienta con ese respaldo para poder tomar cambios. Hay muchísimas videos de superación personal que te hablan de eso, ¿no? Da el primer paso. Y siempre va a estar el respaldo, el backup, que es lo importante que tú debes de tener y qué mejor que tu propia familia. Pero esto, para que tú tengas una red de apoyo, es realmente hablarlo. Es realmente tener ese apoyo psicológico o médico para que te puedan orientar hacia dónde va ese apoyo que necesita. Porque puede ser un apoyo hacia tu hijo, puede ser un apoyo hacia el papá, puede ser un apoyo hacia la mamá, pero siempre tener esa red de apoyo. Hasta como, no sé si te acuerdas, cómo nos regañaban antes, ¿no? Te regañaban de una manera y ahorita actualmente ya no puedes. Sí, 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 completamente. Exactamente, es un tema. Pero realmente ha estado funcionando. Entonces yo creo que es realmente sentarte con tu familia, obviamente la conoces, y ponerse a platicar. ¿Qué te molesta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué te gusta? Son tiempos y son terapias. Son terapias las cuales al tiempo nos van a ayudar. Y esto también puede ser acompañado, por supuesto, por un profesional de la salud mental, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Mira, desde tu médico de cabecera hasta un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, siempre te van a llevar de la mano. Eso es la realidad. Pero necesitamos romper ese miedo de acercarse al médico. Hablemos ahora de otro de los factores que sí influyen y mucho en lo que es la calidad de la salud de los hombres. Hablar del consumo de alcohol, claro, y del tabaco. Claro. Ese es un tema que, por supuesto, creo que sí debe de ser tomado en cuenta para la prevención de la salud en el hombre. Sí, claro. No, definitivamente. Es un tema que abarca no una generación, sino las últimas 10 generaciones ha sido influida por el tabaco y por el alcohol. Acá lo que tenemos que entender es que vamos a competir siempre contra todas las medios de publicidad. Que eso es lo que, pues obviamente, lo que tú ves es lo que tiende a reflejarse en tu mente. Y eso está más que estudiado. Entonces, pues la mejor manera es publicidad, 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 publicidad. Y eso, pues tenemos que atacarlo. ¿Y cómo es la mejor manera de atacar esos problemas? Pues gente preparada. La gente preparada, la gente que lee, la gente que se instruye, va a poder entender cuál es ese mercadotecnia, cuál es esa manera de repelerla. Porque hay mercadotecnia muy buena para cosas muy objetivas, pero hay mercadotecnia muy mala que no es para nada objetivo. Digo, no voy en contra de los negocios, claro, pero es una realidad que no tiene un solo beneficio. Y al contrario, nos está acabando poco a poco. Hablemos de enfermedades de las que son más comunes precisamente por el abuso en el consumo del alcohol y del tabaco. Sí, claro. ¿Cuáles podrían ser? Mira, el tabaquismo definitivamente pues le va a pegar al cáncer de pulmón. O sea, eso es un disparador importantísimo. Pero no nada más el cáncer de pulmón, estamos hablando de cánceres en general, es porque es un factor de riesgo para cualquier cáncer.
¿Sale? Obviamente por ser el más afectado el pulmón o donde se lleva a cabo esta afectación directa, pues nos puede atacar un poco más, pero la realidad es que es un factor de riesgo para X número de cánceres. Y el alcoholismo, pues ni se diga, ¿no? El alcoholismo es factor de riesgo absolutamente para diabetes, para hipertensión, para obesidad, para hiperlipidemia, para estrés, para ansiedad. O sea, realmente son disparadores muy grandes. ¿Qué han existido? Sí, se han existido y toda la vida. Pero se han desatado, se han salido del control, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que está impactando muchísimo en la sociedad. ¿Algunos consejos o estos métodos que existen para que los hombres, aquellos que buscan dejar de fumar, cuáles podrían ser o qué nos podría decir de este tema, de forma general? Claro. Mira, dejar de fumar sonaría fácil el que yo te dijera, pues no prendas el cigarro, ¿verdad? Que sería lo más fácil. Pero es una realidad que es todo un tema psicológico, un tema de protección hacia el ser humano como persona que busca respaldarse sobre el cigarro. Acá el inicio de la terapia siempre es tener alguna actividad. Llámese ejercicio, llámese trabajo, llámese una buena calidad de actividades sociales, lo cual va a quitarte del cigarro, del hábito del tabaco. Uh-huh. Una vez que tú empiezas con esas actividades, el propio organismo va a encontrar otra situación, porque al fin y al cabo lo que hace el tabaco es esa adicción. Entonces tenemos, si suena mal, pero buscar otro tipo de adicción, que sería el ejercicio, que sería un buen trabajo, no sé, buscarle alguna situación que pueda suplantar el efecto de que te da el cigarro. Muy bien. Y hablando un poco también de lo que es la ansiedad, ¿cómo mejorar o disminuir más bien precisamente estos cuadros de ansiedad que podemos presentar nosotros como hombres? Porque, como bien lo mencionaba hace un momento, pues nosotros no comunicamos, nosotros no lo guardamos. Claro. ¿Qué podría ser alguna guía, algunos pasos o recomendaciones que en su experiencia nos pueda compartir? Fíjate que en cuestión de la ansiedad, yo me he dado cuenta que muchos pacientes han tenido éxito en ese aspecto cuando empiezan a poderlo platicar primero con su gente, con su círculo de seguridad, porque dentro de todo este es un tema, hay áreas de seguridad para cada individuo, y entre ellos está la familia, que sería la pareja, de ahí los hijos, a lo mejor los padres, los hermanos. Una vez que alguien empieza a soltar el tema, el otro lo empieza a apoyar y el otro lo empieza a apoyar, ese sería como que lo principal, para realmente poder ayudar y o poder detectar qué es lo que está causando esa ansiedad. Muchísimas veces puede ser algo tan insignificante como tu colaboradora de trabajo, uh-huh, como el trabajo que no te satisface, como hasta la comida que no te satisface, como puede ser algún trastorno más profundo, que es lo que sí valdría la pena estudiarlo psiquiátricamente o psicológicamente. Muy bien, pues seguimos platicando con el médico, hablando de lo que son enfermedades del hombre y hablando un poquito también acerca de lo que es el peso. ¿Cómo mantener el peso en nosotros los hombres? Porque muchas veces pues, se dice que somos los que más comemos, claro, los que también comemos que la mayoría de los antojitos que tiene la variedad de cocina mexicana y los que menos cuidamos nuestros horarios y nuestras cantidades para comer. Claro. ¿Cómo podemos mejorar esto? Fíjate que tienes toda la razón, pero dentro de lo bueno o lo malo, no sé si tú has pasado caminando por cualquier calle, ya están creciendo más los gimnasios, uh-huh, ya están creciendo más alimentos no malos, sino más bien más naturales. O sea, sí siento que hay un impacto, no como quisiéramos, y obviamente no se ha reflejado en esta sociedad a partir de ahorita, se ha reflejado en 20 años o en 10 años. Ahorita realmente venimos arrastrando los últimos 2 generaciones. Uh-huh. Pero realmente lo que va a impactar para todo esto es el ejercicio y la buena alimentación. La buena alimentación es, o nuevamente haciendo hincapié en el plato del buen comer. El plato del buen comer es un tema muy bueno que ha impactado a toda la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque les da con formas sencillas el qué debes de comer y cuánto debes de comer. No nos metemos en temas más profundos, pero con ese simple razonamiento del plato del buen comer, que valdría la pena a lo mejor tratar de difundirlo más, y el ejercicio. ¿Este plato del buen comer es lo mismo para nosotros como hombres que para mujeres? Fíjate que sí, porque realmente va, esa es la ventaja de esta técnica que hicieron para la alimentación, porque habla de las porciones que tú vas a comer referente a tu organismo. ¿Cómo vas a
según tu puño, la cantidad de alimento, según la uña, la cantidad de alimento, según el dedo, la cantidad de alimento. Y está muy práctico, realmente está muy práctico y es muy interesante para que uno vaya mejorando. No te puedo decir que va a ser el cambio de un teatro, pero sí vas a ir mejorando poco a poco. Muy bien. Hablemos ahora de lo que es la presión arterial. ¿Cómo podemos los hombres monitorear de manera efectiva y controlar nuestra presión arterial? Claro. Fíjate que para la presión arterial lo que tenemos que primero identificar son los riesgos que tuviéramos, ¿no? Si tuviéramos algún dato de riesgo o algún factor de riesgo, pues hay varios riesgos. Un riesgo que son modificables y los no modificables. Uh-huh. Si tenemos riesgos modificables, pues ver la manera de cambiarlos. ¿Cómo sería el sobrepeso? ¿Cómo sería el tabaquismo? ¿Cómo sería el alcoholismo? ¿Cómo serían malos hábitos? ¿Okay? Si nosotros empezamos a identificar esos factores de riesgo, podemos modificar la historia natural de esa enfermedad. Posiblemente no la podamos quitar de nuestra vida, pero sí podremos disipar un poquito más todas las síntomas que nos da y o que todas las complicaciones que se nos presenten muy tardíamente. Muy bien, pues seguimos platicando aquí en el consultorio de Miguel, enfermedades del hombre, el día de hoy con el doctor, con el médico familiar Anuar Bojalil Angulo. Si tienen dudas, ya lo saben, síganlas haciendo llegar al 777-270-4902. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la parte final del consultorio de Miguel el día de hoy. Por favor, no se queden con ninguna duda, es el momento de hablar y de preguntar cómo tenemos que hacerlo y quitar ya estos estigmas de tener pena o miedo precisamente para preguntar de algún síntoma o de alguna padecimiento que estemos teniendo en este momento y que a lo mejor nosotros hemos dejado pasar como hombres y no hemos ni siquiera comunicado a nuestras parejas. ¿Ha pasado este tema que de repente llegue algún paciente, doctor, y que pues ni siquiera la esposa sabía que estaba teniendo este tipo de padecimiento o enfermedad? Por supuesto. ¿Sí? Yo creo que es de todos los días. ¿Eh? ¿En serio? Sí, claro. De todos los días. Es un tema el cual se tiene que quitar. O sea, se tiene que superhablar y tiene que tener muchísimo ataque para que pueda mejorar. Pues miren, ya es la forma de comunicación de verdad tan importante que debemos de tener, ya no guardarnos nada y comunicar lo que nos duele, desde el corazón que nos duele a lo mejor a veces, hasta la presión, los problemas y demás que podemos tener. Todo eso va afectando nuestra salud y muchas veces es lo que nos va haciendo tener algún tipo también de padecimiento o empezar precisamente a desarrollar algún tipo de enfermedad, ¿no? Es correcto. A partir, como decíamos, del estrés o de la ansiedad. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel, ya en la parte final el día de hoy, aquí en la 99. Seguimos en el consultorio de Miguel aquí en la 99, ya en la parte final del día de hoy. Estamos con el médico familiar Anuar Bojalil Angulo, hablando de enfermedades del hombre. Ya, pues gracias por sus preguntas también a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. Hablemos del colesterol, doctor. Hablemos de la importancia de los niveles del colesterol en la prevención de enfermedades y cómo se pueden mantener en un rango saludable. Mira, el colesterol va a estar dado por una, bueno, más bien la elevación del colesterol va a estar dado por una mala alimentación. La alimentación desequilibrada es lo que va a llevar a esos niveles altos del colesterol. Y los niveles altos de colesterol pues van a llevar a tope a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades hipertensivas, a las enfermedades cerebrales o vasculocerebrales. Y obviamente pues tenemos que mejorar ahí el hábito dietético. El hábito dietético va a ser la puerta de entrada para un buen colesterol, aunado un poquillo al buen ejercicio. Okay. Si nosotros aumentamos la ingesta de avena, de cereales, de alimentos que nos puedan reducir omegas, que nos puedan reducir los colesteroles, pues obviamente por reflejo vamos a tener más controlado la hipertensión, la diabetes, el riesgo cardiovascular va a disminuir y obviamente pues el colesterol va a estar dentro de los límites. Ok, eso es importante porque es uno de los casos creo que también que más se presenta, ¿no? Claro. Le comentaba o preguntaba fuera del aire, ¿cuáles son de las situaciones que más atiende usted como médico familiar en sus consultas? Sí, claro, mira, en la consulta institucional, pues las enfermedades crónico-degenerativas son las que van a ser el auge. No deja de ser la diabetes, no deja de ser la hipertensión, las primeras consultas que se van, yo creo que a nivel nacional, okay. A nivel institucional. Y hablando precisamente de la diabetes, ¿qué hábitos diarios contribuyen a la prevención de la diabetes en hombres? Pues mira, la diabetes es multifactorial, su etiopatogenia, quiere decir esto que muchos factores van a desencadenar la diabetes. Lo que tenemos que atacar acá definitivamente es el sobrepeso, la buena alimentación y la actividad física. Nosotros con esos tres pilares podemos hacer el cambio total.
hay un factor genético hacia la diabetes, pero pues ya sería 3-1. Si podemos controlar esos 3, automáticamente el factor genético, pues lo pudiéramos retrasar muchísimo, muchísimo. Y que nos dé diabetes, pero a los 90 años, ¿no? Bienvenida, no pasa nada. ¿Es algo que nos va a dar a todos? No, pero okay. Sí hay un factor genético que puede dispararla. Por eso te digo, que nos dé, pero que nos dé okay. Ya a los 90. Mientras nosotros los otros factores de riesgo los tengamos, pues si no súper controlados, pero sí a distancia, pues por mucho que pueda trascender ese factor genético, pues nos pegaría muy lejos. Y hablando ahora del tema de pues la salud sexual, ¿cómo afecta precisamente esta a la salud general en los hombres? ¿Qué pueden hacer para mantenerla? Fíjate que dentro de esta salud sexual igual es un padecimiento multifactorial, desde algo social hasta algo orgánico. Hablando nuevamente del tema de cáncer de próstata, la extirpación de la próstata puede dar un deterioro en esa vida sexual, ¿okay? Y obviamente eso va a llevar a un deterioro en la vida emocional, en la vida de pareja, en la vida laboral, es un todo. ¿Cuál es la mejor manera de tener una vida sexual buena? Pues obviamente teniéndola, y dos, participando en acciones de ejercicio. El ejercicio va a ser el mejor regulador en todas nuestras enfermedades. Muy bien, pues importante toda esa información que nos acaba de brindar, doctor, pero me gustaría ya para concluir el día de hoy, los recursos o programas de salud preventiva que existen específicamente para hombres y cómo podemos acceder a ellos, o recomendaciones generales que nos puede dar para estar atentos, para la prevención, para esos consejos en general que debemos de escuchar y que debemos también nosotros empezar precisamente a trabajar y hacer. Claro. Pues bueno, esto lo vamos a repetir muchas veces porque creo que es importante que la difusión de esta información se haga constante, porque de repente es el mes de junio y lo hacemos, ¿no? Como parte de un propósito y un proyecto, pero lo vamos a estar repitiendo constantemente, sobre todo porque vemos, y lo acabamos de platicar con usted, nosotros como hombres no tenemos esa gran conciencia de prestarle atención y prevención a nuestra salud, ¿no? Entonces me gustaría mucho que nos compartiera algunos programas preventivos o algunas recomendaciones muy generales que nosotros debemos de seguir. Sí, claro, mira, dentro de medios institucionales y particulares existen los programas. Los programas existen, si hay concientización tanto de la medicina pública como privada hacia mejorar la calidad de vida del hombre, ya no tanto como muera o con qué enfermedades pueda tener, sino la calidad que está teniendo en el momento. Y existen desde chequeos, como te digo, particularmente anuales, bimestrales, semestrales, los cuales van a abocar pues una valoración integral, tanto médica como psicológica, para poder ver el entorno que le está afectando a ese paciente. Obviamente, médicamente hablamos desde una buena dieta, desde el control de la obesidad, control de la hipertensión si existiera, o disminuir esos riesgos. Obviamente, todo es asesoría. Acá lo más importante de esto es tener un buen hablador y un buen escuchador, que eso es lo principal. ¿Para qué? Para que te puedas estar escuchando todo el buen consejo que te pueda dar y obviamente tú lo vayas llevando a cabo. En referencia a eso. Y institucionalmente, pues olvídate, ¿no? Existen todos los programas habidos y por haber. Nuevamente, acá el gran problema es la lejanía que se está teniendo por parte del paciente hacia sus lugares de salud. Y si no nos duele nada, si no tenemos ningún síntoma, si no tenemos ninguna señal de esto y no acudimos precisamente a un chequeo, a una revisión, ¿ahí cuáles serían las recomendaciones? ¿A partir de qué edad debemos de hacernos un chequeo y de qué? Porque si hay esa situación, si no hay nada que te duela, si no hay nada que te moleste, uno piensa que está sano. Y claro, a lo mejor puede ser que sí, pero puede tener algún tipo también de enfermedad ya empezándose a desarrollar. Claro, es que exactamente esa es la cultura que tenemos que romper. No tengo que ir al médico cuando me sienta mal. Tengo que ir al médico para prevenir. Actualmente el año pasado fue un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social para eso, para la prevención. Le apostamos a la medicina familiar a nivel mundial, A nivel mundial se le está apostando a la medicina familiar porque es lo preventivo. Lo curativo, pues, no tiene gran caso. El chiste es prevenirlo. Y la mejor manera es acercándose al médico antes de que te duela. Cuando eres chiquito, te tienen que llevar al dentista. Sí o sí, no hay vuelta de hoja. No hasta que se te pique el diente. Es lo mismo, tienen que ir con el médico año con año o cada 6 meses. ¿Sale? ¿Para qué? Para que puedan checar cómo va el peso, cómo va la talla, cómo está tu salud. Puede ser orgánica, puede ser psicológica, multifactorial, ¿no? Acá definitivamente tú necesitas ir por lo menos, te duela o no te duela. Es más,
cada año te voy a venir a ver. Muy bien, no hay pues más. Perfecto, ya está. Eso me gusta mucho. Perfecto. Gracias, médico familiar, el doctor Anual Bojalil Angulo, por estar con nosotros. Tenemos información importante hablando de enfermedades del hombre, por traernos parte de esa conciencia de prevención que debemos de tener y atender, por supuesto, estas emociones y dolores que podemos tener también muchas veces y que no comunicamos. Buscar nuestra red de apoyo, fortalecerla, comunicar con la familia, con los amigos, tener siempre algo o alguien en quien podamos tener esta red de apoyo, ¿no? Que es tan importante para nuestra salud, tanto mental como física. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y un placer. ¿Algo más que desea agregar ya como parte final del consultorio el día de hoy? Pues acérquense a su médico. Eso es definitivo. Todo, hombres, mujeres, acérquense al médico. El médico siempre los va a apoyar. Es una actividad muy noble la que hace el médico y nunca va a dejar de abrir la puerta. Muy bien. Pues esto fue el consultorio de Miguel el día de hoy aquí en La 99. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana jueves y nos vemos también a través de Diario de Morelos 1 en el canal de YouTube. Nosotros regresamos aquí en La 99 con Chavorrucos y Millennials.